muchachos locos aquí. ¿Ah? ¿Cómo tú te mantienes así? Así como. Ajá, así tan guapa, elegante, con cuerpazo, con todo eso. Pues fíjate, yo como de todo, es que entreno mucho, hago mucho ejercicio. Para poder comer de todo. Para poder comer de todo, claro. ¿Y qué es lo más que comes? Lo más que como, arroz y habichuela. ¿De verdad? Me encanta el arroz, la habichuela, la chuleta. ¿Comes? O sea, que tú comes de todo. De todo, yo como de todo. Acabo de comerme una bolsita de papitas con unos chocolatitos allá atrás, primero salado, después dulce. Por eso de hacer un balance con la dieta y eso. Qué bien, la verdad es que me encanta, me encanta. Qué bien. Y ahora estás con un stand-up. ¿Vas a hacer stand-up comedy? Pues, viste, tú no eres el único, mi amor. No, no, hay que hacer de todo. Voy a hacer un stand-up. Los que no saben, yo comencé en este negocio como comediante. Mucha gente no lo sabe. Sí, yo me acuerdo. Y empecé a hacer teatro nuevamente, me activé. Y de momento cuando vino María y me aburrí, yo dije, yo voy a hacer ese show que yo siempre he querido hacer. Así que es un stand-up combinado con música de la mía y un poquito más por ahí, pero está bien chévere. Vamos a estar trabajando con Milly y con Bridget, que eran las integrantes del grupo Una. Ajá. Y también va a estar Kiko conmigo, que también es un comediante súper espectacular del patio. Y la estamos pasando súper bien. No me imagino, pero ¿de qué vas a hablar? ¿De tu vida? Pues sí, yo voy a contar historias de mi vida, de mi relación de pareja, cómo es estar con un hombre 13 años menor. ¿13 años menor? 13 años, yo le llevo a mi marido. Yeah. A mí me gustan menores. Yo la canto al revés. De mi menopausia, porque la gente pensará que a lo mejor, pues como tú dices, a lo mejor me mantengo, pero yo tengo una edad, ¿verdad? Que viene, todas esas cosas vienen con uno. Los flashes, los calentones. Caliente, te das frío, calor, saca piel, lo mismo. Sí, horrible. Y él no tiene la andropausia todavía. Él todavía, bendito, okay. Él es un ternerito todavía. Digo, de 13 años menos. Imagínate. Voy a hablar de mi vida con mis animales, voy a hablar de mi retiro, voy a hablar de mí. ¿Con tus animales? Con mis animales. ¿Cuántos animales hay en tu vida? Tengo cuatro. Son ¿cuatro? Sí, cuatro, porque son tres de cuatro patas y uno de dos. El que tú le llevas tres es el de dos. ¿Sí? Ay, sí, ay, sí. Bueno, lo dijo ella, yo solamente traté... ¿Y vas a hablar de esa relación? Voy a hablar de todo eso y encima voy a cantar, o sea... Okay. Tú habías dicho como que se daba a entender que te ibas a retirar de la música, eso es falso. Es cierto. Ah, o sea, es un retiro como quien dice parcial. ¿Wilkin? No como Wilkins. Porque... O sea que Wilkin... Sí, pero Wilkin se retira, de momento está en concierto otra vez. No. Te explico, yo voy a... Wilkin y Yandel, la pareja, sí. El año que viene yo no voy a vender más el show de Giselle. Yo simplemente voy a hacer presentaciones si alguien quiere que yo lo acompañe, si quiero, puedo cantar un showcito, si tú tienes un show, un concierto y me invitas a hacer un temita, yo lo canto contigo, yo con mucho gusto. Okay. Yo no voy a dejar de cantar nunca porque a mí me apasiona. Más bien la orquesta, es la banda, Giselle la Merenguera, su show, o sea, que ameniza fiestas de Navidad, patronales, eso ya no va a pasar. Pónmele fecha a este programa, por favor. Guárdamelo. Tú sabes cómo son las cosas. De momento hay un boom y... ¡El regreso! Bueno, si hay un boom, si hay un boom, y de verdad vale la pena, porque en este momento, pues, quizás, pero ahora mismo no quiero hacer eso. Quiero hacer otras cosas. Estoy trabajando con mi línea de ropa, con el Bandida Más. Tengo ese show. Bueno, ¿dónde va a ser el show? El show es en el Teatro Tapia, el 15 y el 29 en el Taboas de Manatí. Y quiero dar este detalle que es bien importante, esta información. Los boletos se consiguen por Tiquetera PR, pero si usted quiere ir personarse allí y comprar los boletos, pues en el Tapia y en Manatí van a estar de miércoles a viernes desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Y usted puede ir y comprar su boletito allí. Pues, quiero aprovechar, de hacer la vueltita y disfrutar un buen rato y escuchar esa historia de los cuatro animales y las cuestiones. Porque a mí me gusta el stand-up comedy cuando son experiencias que uno ha vivido. Claro. Por eso no se puede estar como que estar haciendo stand-up comedy mucho tiempo corrido. Pues tú tienes que vivir etapas y hablar de eso. Eso es lo que me gusta a mí. Claro, tú vives las tuyas, pero si de momento surge otro stand-up en 6 meses, pelas a tus amigos y tienes cosas. Y tienes más cosas claro, que hacer. Claro, claro. Sí, sí. Yo pelo aquí a los técnicos y eso. Otro día pelas a la familia. Exacto. O sea, siempre va a haber de qué hablar. Siempre hay algo. Me acuerdo una vez que te entrevisté para Día a Día. Esa entrevista luego, quedó bien buena. Luego de la... Oye, esto es de verdad. Luego de la tormenta, llega Giselle y yo, pues no me da mucha información. Y yo, pues está bien. Y te pregunté, bueno, ¿qué estás haciendo? Lo podemos hacer ahora. Dale, si mira, esto fue lo que pasó. Vamos a hacer esto. Bueno, Giselle, bienvenida a Día a Día. Gracias, estoy bien contenta de estar aquí. Qué bueno. Y cuéntame, ¿qué estás haciendo? Nada.
Entonces, yo creía que era broma. Yo creía que era broma. Le digo, ah, pero bueno, acaba de pasar la tormenta. Sí, bendito. Qué pena, ¿qué has hecho? Horrible. ¿Has ayudado a la gente? ¿Dónde has...? No, no he ayudado a nadie. Bueno, pero ¿tienes proyectos en mente luego de esto? Porque a lo mejor no has tenido ¿futuros? Tiempo. ¿Futuros? Sí. No, tampoco. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Gracias. A Día a Día. Placer, gracias, fue una venir. Entrevista muy interesante. Sí. Nos fuimos, esto pasó. Nos fuimos a pausa, le digo, ven acá, ¿por qué tú estás aquí? Yo no sé, realmente no sé por qué me trajeron. Y ahí se acabó todo y se fue. Pero vamos a hacer una actuación, vamos a actuar, ¿qué tú crees? Ah, pues sí. Bueno, te toca actuar a ti, mira. A mí. Sí, aquí está el libreto, es fácil. Mira, esto es bien bonito, este libreto está bellísimo. Ajá. ¿Cómo lo veo? A mí me pasó lo mismo, por eso te lo di. Ajá. Porque tiene una letra muy pequeña, pero también lo tenemos en nuestros monitores. Ah, ya, mejor. ¿Ok? Entonces, seleccionamos a un caballero del público que va a ser tu galán. Ah, tengo galán y todo. Sí, tiene galán. Okay. Se llama Julio César, el galán. Qué bello. Julio César pasa por aquí, va a presentarte a... Wow. Él es Julio César. Miren el galán que conseguimos en el público. Es como, él es como primo de Peter Languila, ¿no? De verdad, ¿te lo has dicho? Lo han dicho. Mira, la pegaste ahí. Hasta me comparan con Genaro de Sankey Panky. Hasta lo de Sankey Panky lo comparan. Sí, bello, bello. Okay. ¿De dónde eres? De Las Piedras. De Las Piedras. ¿Alguna vez has actuado en teatro, televisión? En un programa de aquí de Telemundo. Ajá. No te voy a decir el nombre. Ok, no, okay, no hay problema. ¿Lo puedes mencionar? ¿O lo digo? Sí. Caso Cerrado. ¿En verdad? Estuviste en Caso Cerrado. Pero el caso no era de verdad. ¿No sería en Real. El Gato Encerrado? O real, allá real, en Miami. En Miami, de verdad. ¡Mía madre! El caso era real. Uh-huh. Okay, ok, pues, contra, ahorita me cuento. Vamos entonces a actuar ahora. Pues seguro, cuando tú quieras. ¿Cuál es el problema? Ah, ahora okay, mismo no okay, podemos. ¿Estamos saber? Listos? No, tranquila. Él entra, mi imagino. Ok, voy a soltar esto. Sí, okay. Suelta el libro. Porque necesito estar libre. Okay. Ya. Vamos a ver, y el público dice si lo hizo bien o no. Ignacio, ¿tú me puedes explicar este mensaje de texto que te ha llegado? ¿Ah? Quiero estar contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche, quiero estar contigo esta noche. Eso. Para hacer el amor, así que no hagas compromiso. Eso fue un número equivocado, eso no era para mí. Ajá. ¿Sí? Pero es que tú le contestaste, tú le dijiste, yo quiero salir temprano, mami, a cenar primero y después que venga el vino y que me echen la comida en la boquita y después que me la eche y que me mueva la quija. Ja. Eso eso fue el vino. ¿El vino? Sí, para más decirte, el vino es malo. ¿Es malo? Pero, seguro, ¿sabes algo? Lo peor aún es que vino la cuenta, pero lo peor, peor aún es, vino la suegra. Ajá. ¿Qué suegra? ¿Tu mamá? A la mía. Siga sufriendo. Ok. Oye, antes de irnos a la pausa, después de qué fue el caso cerrado. Bueno, mis amigos, vamos a... Encantando. Claro, mira, se te están cayendo las piezas. Ay, Dios mío, se está cayendo todo. El 15 de septiembre en el Tapia, el 29 en Taboas de Manatí, así que vamos para allá. Sí, sí, vamos, por ahí viene. Vamos. Vengan de Siri, no se vaya nadie, déjame... Vamos allá.